Un saludo desde AndroidPC.es. Hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review, que tendréis un enlace en este mismo vídeo, de un nuevo monitor gaming. Se trata del nuevo KTC H27T22, un monitor que cuenta con unas muy buenas especificaciones por su precio. Vamos a ver un poco qué nos trae la caja y luego veréis toda la review en detalle. Este monitor cuenta con una resolución QHD 2560 x 1440 con un tamaño de pantalla de 27 pulgadas y una gama de color de 99% de RGB. Cuenta con un panel Fast IPS de solo un milisegundo de retraso, muy, muy bueno para gaming, con una luminosidad de 360 CDM cuadrado y un contraste de 1001. Además, es compatible con FreeSync y G-Sync, las dos tecnologías, con un refresco máximo de 165 Hz. Además, soporta HDR10 y nos ofrece también un sistema de iluminación RGB trasero, así muy gaming, y tiene un soporte rotativo, o sea, podemos ponerlo en vertical, con unas dimensiones con el soporte en horizontal de 616x497x251 mm y un peso total de 5,5 kilos. Además, tiene interface VESA 100-100 para poder conectar detrás a un brazo y agarrarlo a nuestra mesa, por ejemplo. Vamos a ver un poco cómo es, vamos a sacarlo de la caja y luego desarrollaremos un poco más la información. Bueno, aquí podemos ver todo lo que viene en el paquete. Hay que resaltar que el monitor, la pantalla, viene con una protección completa de corcho, tanto por arriba como por abajo. Hemos quitado la capa superior, algo que nos parece bastante bueno, porque normalmente viene solo con una tirita de corcho por arriba y por abajo y la pantalla queda al descubierto, y en este caso viene completamente protegida. Contamos con el soporte, que como decimos puede girar la pantalla en vertical, unos manuales de primeros pasos y otro que explica las especificaciones técnicas, diferentes adaptadores para montarlo, un cable de energía y un cable DisplayPort. Además, contamos también con un soporte para el monitor metálico, con esa forma bastante estilizado, y un adaptador de energía de 12 voltios 5,4 amperios de 54 vatios. Así que un paquete bastante completo, que vamos a ver qué tal funciona. Y ahora vamos a montarlo y vamos a ver un poco cómo queda en su conjunto. Bueno, aquí podéis ver la parte trasera del monitor y el soporte. Como veis, aquí circular y estos dos pies, queda bastante atractivo. Seguimos aquí cómo es. En la parte trasera tenemos el puerto de alimentación, un USB para alimentar también algún periférico que necesitemos, un HDMI 2.0 a 4K, 60 Hz hasta 100 Hz, y después dos DisplayPort, que estos sí que llegan a 165 Hz en 4K, y un jack de audio de salida aquí en la parte final. Y aquí, si vemos, tenemos una ruletita que sirve para el control manual de los menús, y el soporte de atrás, que aparte del disco donde encaja este soporte, tiene cuatro tornillos para conectar a un soporte VESA. Así que este es el monitor. Luego ya en la review vamos a verlo en más detalle. Esto es el vídeo de unboxing para ver cómo viene y los conectores. Y nada, nos vemos en la review con todas las pruebas que haremos de latencia y demás, a ver qué tal funciona el G-Sync y el FreeSync. Nos vemos en AndroidPC.es. Un saludo.